han operado. Bueno, sacándome de aquí y de allá, tú subiendo las cosas tristes y esas cosas así. Tú sabes, subiéndolas, tú sabes, las morales. Así sí. Pero tu moral está estupenda, se sí, ve estupenda. Gracias sí. Al Señor, gracias al Señor. Sí. Bueno, esas son pequeñas correcciones, enmiendas, cosas menores, pero no de salud estás estupenda. Gracias al Señor. Y curiosamente, ¿tú no crees que los hijos te rejuvenecen? Pues mira, yo no sé, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Sí. Porque para los 62 que tengo me veo buenísima. No tengo 62, mentira. ¿Qué vas a tener tú 62? Mentira. 62 tiene Marc Anthony. Marc, no dije yo, eso fue él. Pero yo lo quiero, pero está un poco arrugado, ¿eh? Ay, pero está divino, déjalo. Pero que se ponga crema, las cremas de J-Lo, que se saque unas cremas. Yo le voy a preguntar. Dile que se ponga cremas, que está muy arrugado. Sabrá Dios las cremas que le están haciendo daño. Y fuma mucho. Ah, eso sí. Y cuando fumas mucho te hace daño a la piel. ¿Tú no fumas? te hace pómulo. Claro. Por eso yo no fumo. Y no tengo pómulo. ¿Tú no fumas? No, no fumo. ¿Ni marihuana, ni nada? No. ¿Nunca? Puedo vivir sin... Aunque tú no lo creas, no. ¿Nunca probaste marihuana? No. En un ambiente que, pues, que muchas veces, pues, te Imagínate, pasean por el lado de todo un poco. Estando con Bill y todo, tendrías que haber tenido la tentación al lado. No, oye, ¿qué pasó? No. Él tampoco, ¿no? O sea, ni fuma ni bebe. Me cuesta trabajo creerte, Bill. Hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo creernos. Pero son así abstemios. No beben alcohol. Yo tampoco, ¿ah? Yo no bebo alcohol. Yo no bebo alcohol porque tengo el hígado completamente destruido. ¿En serio? En serio. Hijo, agarra las cosas con calma, ¿eh? Sí. Y bueno, drogas yo sí, pero solamente por una curiosidad. Fíjate, a mí no me... Una curiosidad intelectual, ¿me explico? No, me imagino. Porque, sí. La universidad siempre... Es que si yo soy periodista, si uno es periodista uno tiene que investigar. Sí, claro. ¿No? Entonces yo tenía que hacer un reportaje para ver cuáles son los efectos de la cocaína, de la marihuana y tal, ¿no? Y después la dejé en el cajón de mi cuarto. No, fíjate, nosotros, gracias a Dios, no. Tú no necesitas nada, ¿no? No, es que tú sabes, tú te imaginas yo, que dicen que la coca te pone como un loco. Yo que estoy todo el tiempo, mira, muchacho, vente para acá, muchacho, claro, vente para acá, mira, claro. Vamos a vestirnos, mira, despiértate, ¿qué quieres desayuno? Pero no. ¿Tú te imaginas? No. Que no. Yo me meta, será para que explote, ¿no? No, claro, yo me siento tranquila, no. Sí. Es verdad que tú ya tienes Acuérdate una que yo fui un whoops. ¿Un qué? Un whoops en la familia. ¿Qué es eso? Un ups, después que tuvieron a los otros tres, no me pensaban tener a mí y yo claro. Salí. Sí. Dije, aquí estoy, hello. Entonces, imagínate. Es verdad que eres la menor de cuatro y que fue accidental. Sí. Pero yo tengo... ¿Pero tú crees que los primeros tres fueron planeados? Porque yo tengo la teoría de que el 90% de los seres humanos, Olga, somos accidentales. ¿Tú piensas? Sí. Bueno, por lo menos en el caso mío, porque he visto tanto accidente y yo fui uno de ellos, yo planifiqué mis tres muchachos. Ah, ¿tú sí los planificaste? Sí. Sí. Pues enhorabuena, Dios te bendiga. Y... Realmente sí. Serías una buena contadora, porque yo siempre... No, a mí la matemática no, y la dislexia, entre la matemática y la dislexia me tienen loca las dos, no. Ya, pero siempre has hecho bien tus números de cuáles eran los días buenos y los días peligrosos y no te han fallado, pues. Bueno. Sí. No sabes, más o menos, sí. Ahora, aunque hablábamos de qué se toma y qué no se toma, quizá no toda la gente sabe que tú antes de los conciertos a veces, o después, necesitas echarte el aerosol para el asma. Sí, yo padezco de asma. ¿Tú, después de vieja padecí de asma. Sí. Pero, no, esto es una... Mira, te explico. ¿Cuándo te vino la condición asmática? Luego de haber cantado en tanto pop... En tantos salones de baile que tanta gente fumaba. Claro. Llevo 21 años de carrera. Claro. Entonces, y en los primeros tiempos, cuando ni Marc ni tú eran famosos, cantaban así en lugares... Y eso era... Ya no lo soporto. Ya en mis contratos, no. En los lugares donde estoy, me dice obviamente el doctor, tú nunca has fumado, pero te ha hecho más daño. Pero todo el fumador pasivo...
todo el humo que has aspirado en todos esos bares de Nueva York o de San Juan donde tocabas con Mar. De todos lados. De todos lados. Sí. Y, pero eso sí, ahora hace mucho tiempo. ¿Y llevas siempre tu aerosol? Siempre, siempre. Y ahora, por ejemplo, el viernes antes de entrar al concierto, te echas un par de... Sí. Sí, sí, para poder cantar y para poder hacer lo que hago. ¿Te despeja los bronquios? Sí, lo que pasa también es que yo tengo un tipo de asma intermitente, como emocional. ¿De veras? Que me dice el doctor, pues, que realmente yo, el público me crea un tipo de adrenalina, aunque no sea nerviosismo, y empiezo a trancarlo. O sea, antes del concierto, un poco por la tensión o el miedo escénico, entonces, mira, no, se te cierran los bronquios. Ya no, no. Según va pasando el concierto que... Y ahí, no. Ahí se va. Mira tú, qué curioso, ¿eh? Pero ya después del concierto ya estás bien. Sí, no, entonces hay que apagarme porque estoy... te quedas muy arriba, ¿no? Sí, Billy me dice, calm down, mija, calm down. Claro, claro, sí. Claro. ¿Y cómo se te tranquiliza? Oye, con un buen baño. Un buen baño. Son casi 90 y pico de minutos que yo estoy en stage bailando y cantando. ¿Qué te parece? Claro, claro. Tienes que terminar exhausta, ¿no? A veces no termino tanto, pero cuando hay muchos bailes, shows así, un show mañana, otro pasado así, pues entonces sí, porque... Terminas y hasta perderás peso, me imagino, ¿no? Sí, ahí me hace falta, sí. Sí, porque me ponen el videíto ese, House of Blues, ¿qué tal? Entonces, pues... Claro, claro, claro. Pero estás, ahora estás en un buen peso, estás porque... Estoy 15 libras de más. 15 libras de más. 15 libras no es mucho, 15 libras son menos de 10 kilos. Son 7 kilos o algo así. No, pero es que las tengo que bajar porque cuando venga él me quiera comer la papita y pero, el milhoja y todo eso. Creo que las mujeres, ustedes las mujeres siempre se sienten más gordas de lo que realmente están. Yo, esa es mi teoría. Siempre quieren estar más flacas. ¿Y por qué te molesta? Está molesto, ¿verdad? Está no, molesto. Perdóname, sí, no debería molestar. Te voy a entrevistar. Pero te veo estupenda. No tienes que rebajar ninguna libra. Te quiero. ¿No les parece a ustedes que está bien así? Claro, ninguna libra. Tú no. Estás... Y no he conocido mujer que no me diga, estoy gorda. Yo le digo, pero estás buenísima. No, déjame... No. Yo no te digo que estoy gorda, estoy pasada de buena. Pasada de buena. Sí, por aquello, así se dice, muchacha, un poquito gordita. Yo no estoy gorda, estoy un poco pasada de buena. Levanten esas morales para arriba. Regresamos con la gran Olga Tañón después de la pausa. Programa, muchas gracias. Bueno, es una noche mágica, es una noche especial. Ha venido Olga Tañón y no tengo cómo agradecerte. Y vas ya a estar... se acabó. No, todavía no. No me despidas, estos dos nos horas, quedan 14 minutos, nos quedan 14 minutos. Va a estar el viernes en Lima, Olga y marginalmente Marc Anthony. No, mi vida tampoco así, vida. Bueno, pero... Y después el 14 va a estar en Arequipa, el 19 en Chimbote, el 20 en Cusco y el 21 en Tacna, ¿no? Sí. O sea que vas a estar bien, vas a estar como 10, 11 días 11 aquí. 11 días aquí en nombre de Dios y la Virgen. ¿En sí. el Perú? En el Perú. ¿Y eres muy creyente en Dios y en la Virgen? Yo por lo menos sí. Sí. Yo por lo menos sí, mi vida no corre sin... ¿Eres de ir a una iglesia cada cierto tiempo? Pues sabes que no, en este momento no, porque... ¿Hay iglesias en Orlando? Sí, oye, por cada esquina hay una iglesia. ¿Ah, sí? Sí, y aquí también y donde quiera. Sí, sí. No, aquí sí. Sí, pero allá, yo en Orlando lo que veía era, tú sabes, Epcot y Disney, MGM no. y... La cantidad de parques de atracciones y de montañas rusas que hay. ¿Tú te subes a la montaña rusa? Me montaba. ¿Te montabas? Sí, hasta que yo fui... Sí, se lo juro, antes una vez fui el último carro... Y ya no... Y me dijeron, bájese que se acaba de romper esta vaina. No. Entonces la cerraron todo el día y yo fui el último carrito. Y de ahí como que me dio una cuestión porque... No. Semana vi uno virado y la cuestión, y yo dije, yo sé, no sé si será menopausia prematura, pero esa vaina ya, yo no. No, mejor no. No, y además que yo no le encuentro,
placer a ese vértigo tan terrible que es una cosa que... A mí me gustaba. ¿A ti te gusta? Sí, la adrenalina es chéverísimo. Sí. ¡Fum! Y sale de... ¡Wii! ¡Wii! Tú estás loca. Bueno, así me dice mi hijo, me dice así. Pero lo que sí, antes de subirse a esa montaña rusa, no hay que comerse un hot dog, ¿no? No, porque si no lo... Sí. Si no te cae como... Yo sí. Y vas caminando, pues, sí. No, ese estaba en la montaña rusa. Yo... Si te caes del lado. ¿Y a qué edad quedaste embarazada? ¿Quedaste muy joven embarazada? No. Decidí quedar embarazada a los 29 años y quedé embarazada a los 29 años. Ah, planificadamente.